Tal vez un objeto es un lazo entre sujetos. Algo que permite pasar de un tema a otro, de una cosa a otra, que nos permite vivir en sociedad, estar juntas. Pero como las relaciones sociales son tan ambiguas, y puesto que mi pensamiento se divide tanto como se une, quizás las palabras se acercan por lo que exprimen y separan por lo que omiten. Puesto que hay un gran abismo que separa la certeza subjetiva que tengo de mí y de mi realidad objetiva con las otras personas. Puesto que me siento culpable, aunque me percibo inocente. Cada suceso transforma la vida cotidiana. Así que fallo sin cesar en el intento de comunicar y de entender, de amar. Cada fracaso me confina a la soledad, al susurro de mi ser en este encuentro. Tal vez un objeto es un lazo entre sujetos. Tal vez, puesto que no puedo apartarme de la objetividad que me aplasta, ni de la subjetividad que me exila, puesto que no puedo elevarme al ser, ni de hundirme en el vacío, debo escuchar. Debo observar mi alrededor más que nunca. A mi alrededor, a las personas, a los objetos, a mis semejantes, al mundo. El mundo de ahora que no tiene principio ni fin, y que las galaxias lejanas parece que se perciben a la puerta. ¿Dónde está el principio?
se puede decir. Tal vez por ahora podríamos decir que los límites del lenguaje son los del mundo, que los límites de mi lenguaje son los de mi mundo, y que hablando limito al mundo, lo termino, y que la muerte misteriosa rompe sus límites, y que entonces ya no habrá preguntas ni respuestas, todo será confuso. Gobierno de México.